junto a ustedes. Pero no vean, no vean de manera estrecho. Gracias. No vean, no vean estrecho como un ataque a una persona. Reflexionemos juntos, recordando la historia, y verán que no es el único caso de una expresidenta perseguida. Al contrario, fíjense, un presidente se puede ir con 30 muertos en la plaza, con pegataje, blindaje y sobornos en el Senado, entre otras cosas. Y no tiene que ver tampoco con las ideas. Déjenme contarles que el primer presidente perseguido fue Hipólito Yrigoyen, cuando lo derrocaron en 1930 y luego le imputaron hechos de corrupción a granel. Lo tuvieron preso de Martín García y el día que lo liberaron, ese día asumía el general Justo, dando inicio a la tristemente célebre década infame donde se vendió una vez más el país y la felicidad de los argentinos. En aquella oportunidad, Hipólito Yrigoyen encarnaba el movimiento nacional y popular. Él era el que representaba los intereses de los desposeídos, de la pequeña clase media que recién surgía, de los pequeños productores. Arrasaron con él, pero era fundamentalmente el obstáculo que impedía lo demás, porque los dirigentes, en definitiva, no cambiamos la historia. Los que cambian la historia son siempre los pueblos. Hay dirigentes que se hacen cargo de esos cambios. Y luego lo volvieron a encarcelar en la isla Martín García, pero ya no por corrupción, sino por conspiración. Luego, cuando el movimiento nacional y popular encarnó en las figuras de Juan Domingo y Eva Perón, que construyeron historia y época con los derechos adquiridos, con la transformación social, con la movilidad social ascendente. Miren, ya debe estar en los medios electrónicos la manifestación que he dejado y hecho acá en el juzgado. Basta leer alguno de los párrafos de las condenas judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba decir algo de Yrigoyen. El golpe de Yrigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. No podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. También, como la década infame arrasó con derechos, garantías y libertades, con entregas vergonzosas
de nuestra soberanía nacional, a punto tal que provocó la escisión de fuertes grupos de radicales que se fueron del radicalismo y se incorporaron al peronismo. Lo mismo pasó cuando derrocaron a Perón y a Eva Perón. Eva ya estaba, no estaba. Tal vez hubiera sido otra la historia, nunca lo sabemos. Pero seguro que mañana me acusan de vitista, por favor, no. Ni que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos. Los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían. Y es así. Internacional al cual Perón se negaba sistemáticamente. Luego más tarde, el golpe del 24 de marzo del 76, con la CONAIEP encarcelando a funcionarios del gobierno derrocado, pero también a importantes dirigentes y empresarios que eran opositores a ese gobierno, también los encarcelaron. En uno de los actos, como presidenta, al Archivo Nacional de la Memoria toda la actuación referente a la CONAREP, a esa suerte de inquisición que habían permitido encarcelar y apropiarse de los bienes. Algunos todavía, como el caso Breiber y papel prensa de lesa humanidad, siguen en este edificio, adentro de este edificio, adentro de este edificio. Adentro de este edificio, en algún despacho, en algún cajón, en algún basurero, está la causa de apropiación ilegítima, torturas y desapoderamiento de la familia Greiber, que aún espera justicia en Argentina. De aquella tragedia,
tragedia que dejó un saldo de compañeros desaparecidos. Alcánzame la camiseta que me regalaron porque quiero reivindicar a muchísimos empleados de ese poder judicial, honestos, trabajadores. Si tardé un poco más fue porque me saqué con muchos de ellos fotos en los pasillos. También seguramente debe haber también a tantos trabajadores y seguramente funcionarios que cumplen con su deber, como los que hoy me entregaron esta camiseta del CITRAJÚ, que es la agrupación Chica de Pedro, compañero desaparecido, padre de otro compañero que hoy ocupa su lugar. No me extrañen. La bandera, nosotros la llevamos acá los 365 días. No se preocupen. No se preocupen. Pero, ¿cuál es el hilo conductor de cada uno de estos procesos moralizadores? El que sacó a Irigoyen por corrupto, lo mismo pasó con Perón y con Eva, luego, el 24 de marzo, ¿eran moralizadores? No. Venían por los derechos, las conquistas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida. En esos proyectos políticos, que no es otra cosa que el movimiento nacional y popular que se encarna en las distintas épocas, bajo distintas formas. Por eso, yo soy el obstáculo. Como decía, ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción, otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Y ahora... algunos paladines de la moralidad, pero hay una diferencia con los anteriores. A los anteriores no los conocíamos. Parte de los antes de Panamá fue. Antes de Panamá. Perdón. Que lo hayan ocultado es una cosa. Hoy estamos en todas las tapas de todo.
de todas las misiones internacionales, menos que en Argentina. Aquí, una vez más, los medios de comunicación, como lo hicieron contra Yrigoyen, como lo hicieron contra Perón y como también ocultaron los desmanes, las atrocidades, la locura de esa dictadura genocida, una vez más intentan tapar el sol con las manos. Pero yo quiero decirles a todos que no hace falta, por lo menos para mí, no hacía falta remitirme a este escándalo internacional. Me bastaba recordar haber sido senadora de la Nación y como tal, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, haber llevado adelante el juicio político contra tres miembros de la Corte de la mayoría automática, la misma mayoría automática que había sobreseído a quien hoy es presidente de contrabando agravado de autos de una sociedad offshore. Votada la causal de juicio político como corresponde por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Tal vez alguna de las diputadas que actualmente lo son votaron también en aquella oportunidad la causal de juicio político. Pero además, por favor, emblema, nave insignia de la patria contratista y de los escándalos de corrupción con la basura y con miles de contratos y con cloacas, y podemos seguir abundando, pero no es mi idea. Lo taparon todo prolijamente de los medios de comunicación. ¿Se imaginan? Y yo les pregunto, y debe haber sinceramente muchos argentinos que ignoren esto, estoy absolutamente convencida. ¿Se imaginan? Si yo hubiera sido presidenta con un antecedente de haber sido absuelta por contrabando agravado por la mayoría automática de la Corte, ¿se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero K y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? Sociedades y cuentas offshore a nombre mío, a nombre de mi ministro de Economía, hoy intendente de una populosa ciudad, no mi ministro de Economía, por favor. Todos mis hermanos, mi hermana, mi madre, mi padre, todos, el perro que Belgrano pareciera que también tiene o por lo menos, En fin, esto demuestra claramente que los argumentos moralizantes tienen un solo objeto: ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron estos 12 años y medio de gobierno, en la cual generamos millones de puestos de trabajo. Hoy tenemos que ver cientos de miles de despidos en el sector público, pero fundamentalmente en el sector privado. Hay muchos más despidos en el sector privado que en el sector público. Persecución ideológica, empleados públicos que cambian sus perfiles en Facebook o en Twitter porque tienen miedo. No quiero que los argentinos tengan miedo. Nunca lo tuvieron durante mi gestión. Podían insultarme. Podrían agraviarme. Porque son los juegos de la democracia, las reglas de la democracia. Tenemos también industrias en crisis, comercios cerrados, tarifazos
impresionantes en los servicios públicos indispensables de los que la gente no puede prescindir. Del agua, del gas, de la electricidad, el PAMI. Ayer, antes de ayer, cuando volví el lunes en el avión de Aerolíneas Argentinas, espero que siga siendo Aerolíneas Argentinas así durante mucho tiempo, por favor. Se acercó una señora para saludarme, para tomarse una foto, y me explicó que su padre, de 75 años, jubilado del PAMI, espera turno para operación desde el mes de enero, que no le quieren poner la prótesis. Ha tomado estado público el tema de los medicamentos, pero hay otros dramas cotidianos, ignorados, que son de gente que tiene que operarse, que tiene que tener una prótesis, que tiene que tener atención. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Un gobierno que no cuida a los argentinos. Un gobierno que parece no preocuparse. Y la verdad que hemos sido respetuosos de esa voluntad popular. Como expresidenta, he guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber ajustes. Yo quiero también no solamente interesarme por el 49%, quiero interesarme por el 51% que lo votó, que él respete esa voluntad, porque muchos de ese 51% lo votaron creyéndole. Y también acá quiero decirle algo a todos mis compatriotas. Sé que hay muchos argentinos enojados con otros compatriotas porque dicen por culpa tuya que lo votaste, a mí me echaron, o no me alcanza el chango, los alimentos, ir al supermercado se ha convertido casi en una odisea. Yo les pregunto a ustedes y les digo fundamentalmente que no se enojen ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente por cómo votó. No se enojen, porque eso nos divide y eso no nos sirve. Yo creo que tenemos que estar unidos. Creo además que tampoco se puede acusar a alguien de haber creído, porque en definitiva le creyeron. Y también entenderlos, porque no todos tienen o la capacidad, o la actitud, o la militancia, o lo que fuere, para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Si hoy nos enteramos, no a través de una investigación, de uno de los periodistas de investigación de la Argentina, sino de quien fue descubierto en Panamá, que denuncia a Singer que le pagaba, bueno, no importa quién, pero era uno de los que le picaba la cabeza a los argentinos. Por eso les pido, no se enojen con otros argentinos. No se enojen. Y les propongo, esencialmente, conformar un gran frente ciudadano. Un frente ciudadano en el cual no se le pregunte a nadie a quién votó, ni de qué partido es, ni en qué sindicato está, o si es trabajador informal o formal, jubilado o no jubilado,
si paga ganancias o no paga ganancias, no se le pregunte nada de eso. Se le pregunte cómo te está yendo. ¿Te está yendo mejor que antes o peor? Entonces, ese es el punto de unidad de los argentinos. Reclamar. Reclamar por los derechos que les han arrebatado. Ustedes. Y ustedes se preguntan, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, a mí se me ocurren algunas ideas. Yo creo, y se me ocurre no de inteligente, sino porque he sido legisladora. ¡Te amo, compañera! Desde 1989, primero en mi provincia, luego en la nación, hasta que asumí como presidente un 10 de diciembre del 2007. Y se me ocurre que ese lugar al que habían convencido a muchos argentinos que era la escribanía de Cristina, le decían, porque los diputados o los senadores decían, hacían lo que Cristina quiere, quiero primero que me traigan a un senador o a un diputado y que me diga acá en la cara, adelante mío, que votó algo porque yo lo obligué. ¿Saben por qué? Porque siempre hemos enviado proyectos dando derechos, nunca quitando. Y además, tengo el orgullo de ser la presidenta que con 8 años de ejercicio en el gobierno tengo escasísimos decretos de necesidad y urgencia. Esos decretos de necesidad y urgencia, para que tengan una idea, fue el que creó la asignación universal por hijo. Aunque por allí vos puedas tener medios para hacer frente a lo que está pasando, el que está enfrente tuyo o al lado, sí, la patria se lo ha pasado a ser la patria del otro. Yo quiero que vuelva a ser la patria que es el otro. Por eso creo que ya voy por Milagro. Quédate tranquilo que no me voy a olvidar. Que debe estar integrado por ciudadanos sin afiliación, ciudadanos que se agrupan en ONGs sociales, religiosas, de cualquier... No, va a haber gente que nunca va a ser kirchnerista y está bien, pero ¿sabés qué? La cuenta del gas, de la luz, del agua y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual, los K, los anti-K y todos. A eso voy, a las realidades que está viviendo nuestra gente. Y creo que ese Frente Ciudadano debe requerirle a ese Congreso, que antes llamaron escribanía de Cristina, que se convierta en una escribanía del pueblo, de sus derechos y de todas las conquistas adquiridas en estos años. Es una responsabilidad que todos los partidos de la oposición, todos los partidos de la oposición. Yo creo que ese Frente Ciudadano debe agruparse y reclamar a sus representantes, porque hay cosas que son de la órbita del Poder Ejecutivo, pero invariablemente
siempre el poder legislativo es el contralor. El contralor, por lo menos eso me dijeron siempre a mí, inclusive cuando hasta de mi propio partido tenía discusiones o diferencias con algunos de nuestros diputados por tal o cual proyecto. Por eso creo, perdón, hay estereotipos, pero hay también otros partidos políticos que tienen aspiraciones para el futuro. No nos fijemos únicamente en los de adentro. Fijémonos en los que dicen una cosa en los medios y votan y hacen otra en las bancas. O sea, hay que fijarse en todos, porque si nos agotamos únicamente mirando el que dio un paso al costado y se fue, me parece que estaríamos equivocados. Las instituciones exigen, y la democracia exige, que cada uno represente el voto que lo llevó a esa banca. Y yo recuerdo Y yo recuerdo que no solamente así no van a convencer a nadie. Creo sinceramente que tenemos y tienen, porque también quiero decirles algo que no es nuevo. Se los dije el 9 de diciembre en la plaza, cuando los dirigentes no respondan a ustedes, tomen la bandera y marchen adelante. No esperen salvadores ni mesías. Acá no hay salvadores ni mesías. Vendrá aquí el mesías el día del juicio final, pero no va a entrar a este edificio, estoy segura. Creo sinceramente que deben unirse los argentinos, porque son graves los problemas que se han provocado en apenas 120 días, sinceramente. He visto tantas calamidades producidas en 120 días. Y quiero ser sincera, sería muy fácil para mí. Sería muy fácil para mí, en forma panfletaria, si se quiere demagógica, emprender contra fulanito o menganito, pero hay algo más grave. Hay gente que está convencida de que con esas ideas y con estas políticas vamos a ir a buen camino. Y esto es lo que más me preocupa. Miren, quiero contarles para que me entiendan lo que digo. Y no chiflen cuando nombre ni insulten. Es lo único que les pido, por favor, para que todos puedan escuchar y podamos escucharnos. Ustedes saben que a los pocos días de asumir se eliminaron ingresos que pagaban los sectores, ingresos tributarios o no tributarios, pero derechos de exportación, por los que hubo tanto lío en este país. Derechos de exportación se eliminaron, que son a los sectores de mayor poder adquisitivo, los más beneficiados, porque... Y al mismo tiempo se bajan servicios, se eliminan conquistas como la del ARSAT, número 3, que lo han bajado, como conectar igualdad, y podría así, podría mencionar el problema que tenemos hoy acá en Capital Federal, porteños, y discúlpenme, dos muertos por dengue en Capital Federal, nunca. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en nuestro gobierno? Pero volví a la siguiente anécdota. Quien hoy gobierna la Argentina en el año 2013 me dijo que yo tenía que pasar a la historia en una reunión que mantuvimos, que él me había pedido, que yo podía pasar a la historia. Habían pasado ya las elecciones del 2013,
y podía pasar a la historia del vino, hablarme del círculo rojo y que había gente que quería, bueno, que quería destituirme. Y me dijo que yo podía pasar la historia si eliminaba las retenciones del maíz, del trigo, bajaba 5% la soja, o sea, es lo que él hizo después. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo hizo convencido, porque tienen estas ideas. Ideas que en realidad deberían contraponer contra su propia historia, porque han despotrincado contra el Estado toda la vida, pero la fortuna de su familia se ha hecho con el Estado Nacional, en la patria contratista, en la especialización de la deuda y en tantas otras cosas. Pero bueno, vaya a saber uno qué pasa por la cabeza de cada uno. Pero hay gente que cree que endeudándose, hay gente que cree que con estas políticas se puede llevar a buen puerto. Por eso es imprescindible que el Estado funcione, que la democracia funcione. Y para que funcione la democracia, cuando el Ejecutivo adopta políticas perjudiciales para la mayoría de los argentinos, que ya no son solamente los trabajadores, son los pequeños productores, economías regionales arruinadas, les hicieron creer que con la corrección del tipo de cambio iban a mejorar. No les hablaron de competitividad y no les hablaron de la recesión mundial, de un mundo sobreofertado. Quiero contarles algo que me dolió en Calafate, allá, casi al lado, yéndonos para el otro lado. Pude ver en un supermercado propiedad un médico, por favor. Ya va, chicos, abran un poquito, por favor. Dale. Sí, eso, muy bien. Qué organizados. Un poquito. ¿Ya está? Ahí está. ¿Está? Bien. Esperemos un poquito. Súbeme, por favor. ¡Vamos, Cristina, te amo! ¿Está? El otro día de acá lo diviso a mi querido amigo el Pato Ibarri. Pato, quiero contarte que en Calafate, en la anónima cadena de supermercados muy grande que pertenece al secretario de Comercio de la República Argentina, vendían naranjas españolas de Valencia, ni siquiera con dumping social, porque eran españolas. Quiero decirles que la situación de las economías regionales ha empeorado sustancialmente, y ¿saben por qué? Por una razón muy sencilla, porque la mega devaluación impactó negativamente en todos los costos internos que tienen nuestros pequeños productores, y lejos de ayudarlos, los ha terminado de ahogar y los torna imposibles de competir con economías agrícolas subsidiadas como la europea o la estadounidense. Entonces, me parece que hay ideas y políticas que corregir. Y me parece que el Congreso de la Nación, el Parlamento, por constitución, por compromiso, sus dirigentes tienen la obligación de hacer esas correcciones para que la gente... ¿Está? ¿Lo están atendiendo? Bien. Para que la gente vuelva a ser feliz, porque otra cosa...
de dolor, de incertidumbre, de angustia que viven los argentinos. Quiero que la gente vuelva a ser feliz en la República Argentina. Quiero que vuelva a tener libertad. No quiero que una dirigente social como Milagros Salas esté encarcelada sin que se sepa ciencia cierta de qué se la acusa, de qué se la juzga. Porque atenta contra los más elementales derechos y garantías de una democracia. Por eso creo que es importante organizarse, creo que es importante unirse. En cuanto a mí, mis queridos compatriotas, no se preocupen. Ustedes saben. Ustedes saben que voluntariamente. Ustedes saben que voluntaria y explícitamente renuncié a tener fueros. Se cansaron de editorializar. Se cansaron de publicar que iba a tener un puesto, un cargo electivo, lo que fuera que me diera fueros. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo en 12 años y en 12 elecciones consecutivas. Hoy cuando se me leyó la acusación que se me hace a mí, a mi ex ministro de Economía y al directorio del Banco Central de asociación ilícita, le contesté que la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional como su titular, elegida democráticamente por la voluntad de los argentinos en dos oportunidades consecutivas. Primero con el 46% de los votos y luego con el 54%. Así, les dije que formamos parte de otra organización, el Partido Justicialista. Pero, dejémoslo ahí, amplitud y saber también que estamos en épocas de nuevos tiempos. Nunca ni lo haría. La represión solo trae dolor. Solo trae enfrentamientos, solo genera odio. Yo quiero que la gente vuelva a sentir amor. Amor. Porque los veo, intuyo en el aire que las cosas no están bien. No se trata de volver, se trata de ustedes. Les digo que ustedes han sido empoderados durante estos 12 años y medio en lo que hemos logrado conquistas y avances. Y la historia que yo relataba al principio de Yrigoyen, pasando por Perón y Eva, el golpe del 24 de marzo, son la historia de los avances y de los procesos del pueblo argentino. Cuando Néstor. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Cuando Néstor asumió ese 25 de mayo. Médico de vuelta. ¿Otro médico?
estoy hablando mucho ya, ¿no? Termino enseguida, ya. Un médico ahí, por favor, otro querido. Está. Dejen pasar al compañero. Van pasando los medios. A los jóvenes trabajadores, a los científicos, a los estudiantes, a los docentes, a los profesionales, a los empresarios, a los productores, a todos, que unan sus esfuerzos, porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos vivido en otras etapas históricas, porque después cuesta mucho remontar la cuesta, sobre todo en un mundo tan complejo, donde también vemos que situaciones similares se replican a nivel regional con todos los gobiernos populares y democráticos de la UNASUR y de la América del Sur, que permitieron mejorar la vida de millones y millones de suramericanos. Esto no es una cuestión que nace aquí en la Argentina. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y populares con la corrupción, de modo tal que luego vienen los polarizadores que te dejan sin nada, pero para cuando esto terminó ya no te acordás ni de quién sos vos. Esto es lo que ha pasado en la historia de la República Argentina. Por eso, ahora fíjense que de repente aparece este escándalo internacional que no hace más que revelar lo que muchos ya sabíamos, pero que prolijamente había sido ocultado por los medios de comunicación. Por eso les reitero y les pido, no se enojen con otros argentinos. Yo estoy convencida, pregúntenle a cualquiera que ustedes conozcan que haya votado de una manera diferente, y pregúntenle si conocía la causa de contrabando, Manliva, los dirigentes cooptados, y que fueron casi un estereotipo o paradigma de dirigentes. Recuerdo un intendente de la capital federal que además tenía las características todos de ser también ex ejecutivos del propio grupo empresario que luego lo llevaba al gobierno. ¿Cuánta gente sabe esto? Ya ni se acuerdan, porque hay una maquinaria rigurosamente aceitada comunicacional tendiente a tapar todo esto y a elevar a la enésima potencia cualquier otra cosa que sea una distracción de estos mecanismos de corrupción de la entrega que se han venido operando desde 1930 a la fecha. Mecanismos que operativizan estas políticas y que significan transferencias de ingresos de las clases medias
de los pequeños productores, de los trabajadores, hacia las élites gobernantes y sus grupos económicos vinculados. Esta es la historia de la Argentina. Yo siento por un momento en que el pasado nos ha atrapado nuevamente. Y les propongo, con inteligencia, porque esto requiere mucha inteligencia, que seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano. Convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos que nos hacían huelga porque no querían pagar el impuesto a las ganancias. Hoy le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios, y no dicen nada. No. Miren, yo les voy a decir algo. La palabra traición es una palabra fuerte. No me gusta emplearla. Yo creo que hay algo por la mecánica y cómo veo cómo se mueve el gobierno y este edificio. Creo que hay muchos que tienen miedo a que le hagan algo, no sé, no voy a decir esa frase espantosa. No puede ser carpetazos, ahí lo dice una compañera. Bien. Bueno, lo importante y definitivo, mis queridos compatriotas, es que necesitamos ese frente ciudadano organizado, participativo, y que no le vengan con reglas que se tienen que reunir acá, allá. Cada uno es un dirigente en sí mismo. Cada compatriota no le tienen que dictar cátedra de ningún lado de cómo se mueve, cómo se organiza. Sí, es bueno para que no sea anárquico y sean solo voluntades individuales, que los que piensan en una forma organizativa la comparten en una metodología, bueno, con ese grupo, y el otro que quiere hacer otra metodología, otra organización, con el otro grupo, pero todos con una consigna. Preguntarles a todos y cada uno de los que se acercan a ustedes, ¿cómo estabas antes del 10 de diciembre? Propónganle una cosa, que durante 24 horas propongamos una gran jornada de reflexión nacional. Durante 24 horas que la gente apague la televisión, la radio, no ya los diarios. Un domingo en familia. ¿Y qué es el domingo en familia? Sin radio, sin televisión, sin diarios. Mire, hasta les propongo sin medios electrónicos, sin nada. Simplemente cada uno introspectivamente, junto a su padre, su hermana, su novio, su compañera, sus hijos, sus nietos, piense cómo estaba antes del 10 de diciembre, cómo vivió los últimos 12 años, qué cosas obtuvo y logró los últimos 12 años. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, muchos creen que solamente es por su propio esfuerzo y no creen que porque hay una política de gobierno? Bueno, ahora que vean si están haciendo el mismo esfuerzo que hicieron los 12 años y si pueden llenar el Chaco con el mismo esfuerzo, o pagar las facturas, o tener vacaciones, o estudiar. Esta jornada de reflexión nacional es la que les pido para aclarar, porque también puede ser que alguien piense que no, que las cosas son de otro modo, y también es absolutamente respetable. Por eso digo, ese frente ciudadano no tiene que preguntarle a nadie de qué partido viene o a quién votó. Tiene que preguntarle cómo estabas, cómo estás, y si querés estar mejor de lo que hoy estás. Esta debe ser la gran consigna que debe unir a todos los argentinos. No vine acá para dividir a los argentinos, al contrario. Durante tantos años, millones de argentinos pudieron expresarse acerca de esta presidenta y de sus políticas de la mejor manera que preferían, con insultos, con agravios, sin insultos, sin nada.
porque vivíamos en libertad. Y lo que yo quiero volver a recuperar para todos ustedes, y este tiene que ser el eje del Frente Ciudadano, es la libertad. Porque los argentinos estamos perdiendo la libertad. ¿A qué libertad me refiero? ¡Los jubilados están vulnerados! A la libertad, sí, pero ¿por qué hablo de la libertad? Porque precisamente una de las cosas que nosotros como proyecto hicimos, sí, censura ni hablar, hicimos, fue no solamente dar igualdad. La igualdad te da libertad, porque tenés trabajo y podés decidir qué querés hacer, porque sos jubilado y te atienden y te dan remedios, porque podés decir lo que quieras frente a una cámara de televisión, frente a un medio, escribir. Lo que tenemos que recuperar, y el gobierno tiene que garantizar, es la libertad de los argentinos, la libertad de poder expresarse sin censuras, la libertad de poder escuchar a todos, pensar, acordándome de la ley de medios, que les... Esto es un ejemplo para que ustedes entiendan por qué envenenaron a la gente. Le picaron la cabeza a la gente diciendo que con la ley de medios iban a desaparecer determinadas señales de cable, como todo negativo y otras cosas más. Fíjense, lo único que desapareció fueron los demás. Entonces, creo que este Frente Ciudadano... 678, 678, 678, 678, 678, 678. Este Frente Ciudadano debe tener como eje la libertad. Necesitamos trabajo porque el trabajo da libertad. Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo a ser echado por lo que piensa, por lo que dice o por dónde milita. ¿Qué es eso de que no se puede militar en la República Argentina? ¿Qué es eso de que los partidos políticos son estigmatizados? La libertad de volver a soñar, que para soñar finalmente, mis queridos compatriotas, para soñar y realizar una vida plena junto a nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que tener libertad. Sin la libertad es imposible soñar. Y los argentinos en estos 12 años hemos sido plenos de sueños, pero también de realizaciones. Libertad. Libertad para volver a crecer, libertad para volver a trabajar, libertad para que cuando uno vaya a hacer una compra no sea una tortura, libertad en definitiva para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los cuida y no que los maltrata. Necesitamos que vuelvan a cuidar a los argentinos. Los argentinos se merecen ser cuidados. Por eso quiero agradecerles la presencia aquí, y no se hagan por mí ningún problema. Ya lo dije en una oportunidad, que había renunciado a tener fueros. No tengo miedo ni les tengo miedo. ¿Saben qué? Ya he sido honrada con el voto de todos ustedes y de muchísimos más. Y la única responsabilidad que siento sinceramente como militante política es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor, que era lo que le habían prometido. Respeto a la voluntad popular. Yo respeto a la voluntad popular. Pido también que quienes quieren responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndole que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos y a todas.